la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Buenas noches. Soy José Velázquez Pereira. Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba. Le doy gracias a Dios, o le damos gracias a Dios con ustedes también, porque nos tienen con vida, estamos bien, estamos saludables, no tenemos contagio, a pesar de que se incrementaron demasiado los contagios y hay más de 1.900 casos activos de coronavirus en Bucaramanga, solo en Bucaramanga, 1.900 casos activos, o sea que cualquiera de esas personas pudo haber infectado a otras y eso se había un contagio, una mortandad enorme. Hoy fueron más de 17 muertos ayer, solo por coronavirus en Bucaramanga, 17. O sea que la cifra está peligrosa. Pero gracias a Dios estamos aquí con Samantha Gudelo, que está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en la locución comercial. En las redes sociales, los community managers Alejandro Porras y Carolina Dueñez. Alejandro Porras, como ya le decíamos. Y también el señor Edgar Serrano está en la locución institucional de Impacto con la dirección de José Velázquez. Les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. La asesora allá en la secretaría. O sea, según usted, yo no tenía derecho a los 60 minutos, no lo tenía. ¿Sí los tenía? No le di el tiempo. No me lo hice. Llegué a las 10 y 50, lo acabaste de decir. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora? Mira la hora. Es más, te voy a decir la hora. Dime la hora. Dime la hora. Esa es la hora que le realizo la orden de comparendo. ¿Usted sabe cuánto duré allá parado con ella, señora? En el departamento del Tolima, estos policías de tránsito abusaron de su autoridad y posiblemente cometieron el delito de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, porque el artículo 3 de la resolución 3027 del 2010, ratificado por un fallo del Consejo de Estado, le quitó a la Policía de Tránsito la potestad de decidir si inmoviliza un vehículo o no, y deben respetarle los 60 minutos o la hora completa y no 10 minutos, como pasó en este caso. Estos son 11 de los ratas capturados por la policía en el barrio La Campiña, con el apoyo de la fiscalía, que estaban cometiendo varios delitos y que aquí nos va a narrar el general Luis Ernesto García. Feliz cumpleaños. En Girardot, Cundinamarca, la reina nacional del turismo sufrió graves heridas al caer sobre el fusil de un soldado durante la ceremonia del certamen. En Bucaramanga, así es como esta banda de 10 ratas del vecino país abren bolsos en la carrera 15 entre calles 33 y 34, lo mismo que sucede en la carrera 16, en la calle 34 y calle 33, donde los ratas le vamos a contar cómo es el modus operandi. En Cali así fue el operativo para capturar 7 ratas, entre ellos Chimbis, atracadores de taxistas, donde Chimbis, que era el mayor sicario, mató a un niño y mataron también a un taxista de 21 años porque se opuso al robo. En Bucaramanga, en el barrio Mutis, este es el rata que fue sorprendido dentro de una vivienda. Se baja de un taxi y empieza a llamar a todos los apartamenteros por el citófono. Y luego, como nadie le abre, le mete agua a la chapa de la puerta, abre y sube y recorre todos los apartamentos a ver qué se roba. En Ocaña, capturado Moisés Arquínides Burgos Pacheco, el rata del vecino país que ya había sido capturado por atracador y lo cogieron, pero esta vez mató a un colombiano. En Florida Blanca, la policía capturó al rata que mató a otro sujeto en un ajuste de cuentas por problemas de drogas, en donde al parecer en la cancha de tierra del barrio La Cumbre resultó muerto un disque futbolista, pero parece que es un ajuste de cuentas, según lo que dice el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En Medellín, dos ratas del vecino país, uno en moto y otro a pie, atracaron a una pareja en la calle 30 con carrera 80 arriba del parque antes de llegar a Los Molinos. Es una abuelita que llevaba el celular en la mano y el enfermero nada pudo hacer por protegerla del rata, que se regresó inclusive a terminar de robar lo que llevaba.
En Piedecuesta, herido motociclista sobre la autopista en el sector de Benzulí, sentido norte-sur, al estrellarse contra una camioneta de bomberos. En Bogotá, esta rata se robó un casco cuando fue a cruzar la vía Tenga, fue atropellada por ese carro o por esa moto y la rata se paró como pudo. De todas maneras, se subió a la moto del rata que la esperaba y se volaron. En Piedecuesta, herido motociclista sobre la autopista en el sector de Benzulí, como les decía, en sentido norte-sur, cuando se estrelló contra una camioneta de bomberos. En Bogotá, este rata en moto estaciona sobre el andén esperando a su víctima, a que se confíe, y luego arranca y le roba el celular. En Lebrija, a la cárcel los ratas alias Ricardo Jaime Garavito, de 40 años, y Jessy Daniel Sanabria, de 24 años, por haber secuestrado y asesinado y desaparecido a un mototaxista o de conductor de un motocarro, por el que pedían 120 millones de pesos por su liberación el pasado 18 de agosto. En Cali, el general Vázquez Prada informa sobre la captura de uno de los sicarios que mataron a un comerciante y a un lavador de carros en el norte de Cali. Estas y otras noticias del día vamos a ampliárselas aquí en Impacto, pero le agradecemos a todos que entren a la página Impacto José Velázquez, entren a su Facebook, por favor, busquen Facebook, ya tienen el celular en la mano, con su celular en la mano, por favor, y vamos a compartir todo, porque solamente estamos compartiendo. Tenemos casi 100.000 personas todas las noches alcanzadas. Y de las 100.000 solamente estaban compartiendo 600, 800. No necesitamos que compartan por lo menos 1.500. En el nombre del Dios Todopoderoso, que les conceda a ustedes esa voluntad de hacerme caso. Si usted no sabe manejarlo, pídele a alguien que le ayude a manejar el celular. Si usted nos está viendo por televisión, por el canal 930 de Claro, por el canal 62 de Tigo Une, por el canal 39 de Une, por el canal 73 de Cable Éxito, o por el canal de Tigo Une, es el 114, perdón. Si usted nos está viendo por el 29 de TDT, por la antena de Techo Hombre, pues recuerde que este noticiero solamente irá por aquí, por televisión, hasta el 30 de octubre. Después del 30 nos vamos y vamos a seguir transmitiendo solo por Facebook. Y si usted no sabe manejar el celular o no sabe mirar el noticiero por Facebook, pues va a perder. ¿Por qué? Porque no va a poder seguir viendo las noticias. Y si usted tiene un Smart TV, pues en el Smart TV por Facebook puede entrar también a ver Impacto. ¿Cómo se hace, Samantha Gudelo? ¿Usted entra, o si quiere, no lo puede hacer con el video en vivo allá, para que no lo hagamos así? Para la próxima, bueno. Usted entra a la página Impacto José Velázquez Pereira, busca el video en vivo, le da play. Luego en la parte de abajo de la esquina le va a salir un globito que dice compartir. Y luego va a la parte derecha y le dice compartir en todos los grupos y comparte en todos los grupos donde usted sea miembro para que sigan viendo Impacto. Comenzamos desde ya y vamos a entregarle a los televidentes que más compartan regalos. Noticias. Vamos a comenzar. Es cierto que el artículo tercero de la resolución 3027 del 2010, que ratificada por un fallo del Consejo de Estado, dice que si usted tiene algún tipo de sanción o lo paran en un retén de tránsito o de policía de tránsito, si usted no lleva, ojo, que si usted lleva, no lleva el seguro y no lleva el SOAT ni la lleva la técnico-mecánica, es de inmediato se le echan a la grúa. Pero si usted no lleva la licencia de conducción o a usted lo van a partir porque cualquier otro no lleva ese documento, pues usted tiene derecho a que lo esperen una hora los policías o los agentes de tránsito. ¿Para qué? Para que subsane la falta y no le inmovilicen el vehículo, la moto o el carro. Pero hay policías que se les olvida y por eso cometen un delito que llaman prevaricato por acción y prevaricato por omisión. ¿Por qué por acción? Por omisión, perdón, primero. Porque conociendo la ley se hacen los locos y no la aplican. Y por acción porque aplicaron mal el procedimiento. ¿De qué? De solo esperar 10 minutos a una muchacha que en la vía entre Flandes y Girardot, Tolima, no se le quedó la licencia de conducir, pero sí llevaba el SOAT y le daba la técnico-mecánica. Le digo, es que 10 minutos en un sector, imagínense, una vía donde usted echa 15 minutos para llegar a Ibagué y se le queda la licencia, pues usted tiene que esperar lo mínimo una hora y corra como loca en chancletas a buscar la licencia. Pues no, la muchacha,
Cuando llegó ya le habían echado la moto en la grúa con otras motos. Y por eso ella hace el reclamo. Y esto es un abuso de autoridad para que usted sepa. Acuérdese. Artículo 3 de la resolución 3027 de la ley, que reguló la ley 1383 con respecto a las causales de inmovilización de vehículos. La asesora, Ayana Secretaria. O sea, según usted, yo no tenía derecho a los 60 minutos, no lo tenía. ¿Sí los tenía? No le di el tiempo. No me lo hice. Llegué a las 10:50, lo acabaste de decir. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora? Mira la hora. Es más, te voy a decir la hora. Dime la hora. Dime la hora. Esa es la hora que le realizo la orden de comparendo. ¿Usted sabe cuánto duré allá parado con ella, señor? Lo mismo. Bueno, de una vez me dijiste, bueno, vamos, bueno, te hago el comparendo, te voy a dar 10 minuticos para que la montes. Dime qué hora es tú, dime qué hora es tú, dime, por favor. No, dime la hora. Mira tu reloj, son las 11:30. Son las 11:30. Son las 11:30, mírame el reloj. No se preocupe. 11:29. ¿Qué dice el comparendo? ¿A qué hora me hicieron el comparendo? 10:50. 10:50. Listo, van 40 minutos. ¿A qué hora le hice la orden? No. Aquí cuéntale al comparendo, además, no me dice de una vez. Usted me dice que la asesora tiene 5 autorizaciones. ¿Ustedes sabían que venía alguien porque no le dieron ese tiempito a ella para poder llegar? Pues jefe, si a usted le parece, esa es la orden del comparendo. ¿Usted sabe a qué hora la paré? ¿A qué hora la paré, amigo? Ay, mi... pero... Ah, bueno, por eso, entonces... Si usted manifiesta una cosa, ella manifiesta otra. Pues, yo, Angélica, mire su WhatsApp. Mire su WhatsApp. ¿A qué hora le dije que venía por... Imagínese, me pidió hasta minutos a mí para llamar, amigo. Sí, no tenía minutos, pero llamé del WhatsApp. Llamé de WhatsApp. 16 me escribió que tenía apenas 10 minutos para que le hicieran el favor de venir. Déjala. Pero es que, ejemplo, si ustedes sabían que ella, que veníamos de pronto... Y yo les dije, viene una amiga Gerardo y me dijo, te voy a dar 10 minutos. A las 11:21 me dijiste, y eran las 11:18. Así es, no se preocupe. No, es que yo no creo que sea así, ¿no? Así fue. Entonces, 5 días hábiles se acerca a la Secretaría de Tránsito. Vamos, ya hago el procedimiento. Listo, ahí está. Cualquier cosa, pero yo recurro. Claro, jefe, ahí está mi nombre, ahí está. Patrullero Alejandro Álvarez, placa 12-19-27. En la orden de comparendo está. Listo. Eso es un abuso de autoridad claramente, porque si la muchacha no tenía, el único documento que le faltaba era la licencia de conducir, si a ella le faltaba la licencia de conducir, ¿por qué no le dieron la oportunidad de los 60 segundos, o sea, una hora, que dice la resolución, perdón, el artículo tercero de la resolución 1320? Que, bueno, amparado en la ley 1383, Código Nacional de Tránsito, habla precisamente de esas causales de inmovilización, pero muy mal que hayan hecho eso con esa pobre muchacha y no le hayan dado la oportunidad. Le violaron el principio de oportunidad también. Yo a esos policías los hago echar con el último sueldo si son causantes de una infracción o de una, rayar la ley, pues, de una penalización por cuanto cometieron el delito prevaricato por acción y prevaricato por omisión y se van. Yo lamentablemente, yo soy amigo de los policías y soy institucional, pero si hacen las cosas mal y abusan de su autoridad, la lleva al maestro. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Pero primero voy a, discúlpenme, los televidentes, ¿quiénes están siendo juiciosos que están compartiendo? Está siendo juicioso Johaidis Paola Carranza, que sigue compartiendo, Elsa Mosquera, que nos sigue compartiendo en diferentes grupos, Janet Riaño, está compartiendo también, bueno, Yavidis Paola, que sigue compartiendo en muchos grupos, Miguel Guerrero, clasificado Lebrija, hay muchos grupos que está compartiendo Miguel Guerrero, don Gustavo Bueno, don Pablo Coronel, está compartiendo también Mercedes Gamboa, gracias doña Mercedes, y Yohaidis, que está muy duro esta noche, ¿va por el premio del primer lugar o qué? Caramba, Yohaidis. No se le olvide que tenemos premios de nuestros patrocinadores, José Jaimes, que comparten los grupos de Molagavita, doña Antonia Jaimes Ortiz, Juan Virviescas, que sigue compartiendo, gracias, bendiciones, Antonia Jaimes, que sigue en esa, en las mismas, gracias, gloria a Dios, doña Marta Villalba, hola doña Martica, qué placer saludarla, esperamos que el Dios Todopoderoso me la tenga ya muy recuperada, Johailis Paola Carranza, una bella mujer que inclusive tiene una foto de perfil bonita, Alba Lucía Amaya, que está compartiendo, gracias, bendiciones, 9:15 minutos, y gracias a todas esas personas que comparten, que son muchas, muchas. Yo, Gilles Paola, está compartiendo en muchísimos grupos, por lo menos ya al
Alba Lucía Maya, ya la saludamos, y todas las personas que siguen compartiendo noticias. En Quirón, esta madrugada el general nos invitó a que participáramos del operativo, donde llegaron a la aldea alta, al sector de la quebrada de, ¿cómo es que se llama este barrio? De la Campiña, donde una banda de ratas tenía azotadas a todas esas comunidades, inclusive habían sicariatos, habían problemas de ajuste de cuentas, también amenazaban a los vecinos, algunos los desplazaban, también patrocinaban el robo de los ratas que les compraban el vicio en el mismo barrio, y cuidado se metían con los chirretes porque los vecinos, porque esas ratas llegaban y hacían de las mismas. Pues bien, les pusieron el tatequieto y el rata principal, uno que está boca abajo de Samantha Gudelo, si lo rescató de las fotografías, ese es el rata principal, que era el jefe de todos esos ratas que en el barrio La Campiña estaban cometiendo todos esos delitos. General Luis Ernesto García, buenas noches, ¿cómo fueron esos operativos? Quisiera comentarles que esta investigación, con casi 10 meses de trabajo, básicamente se desarrolló en dos barrios, en el barrio La Campiña y Eloy Valenzuela, dos barrios de Girón. ¿Qué es importante resaltar en este tipo de operaciones? El trabajo investigativo que se desarrolló. Aquí hubo necesidad de hacer vigilancias a personas durante casi 10 meses, vigilancias a cosas también. Se utilizó la figura de agente encubierto por casi 6 meses. Eso es una prenda de garantía, porque cuando se utilizan los agentes encubiertos, se logra recolectar elementos materiales de prueba. Durante la investigación se recolectaron 37 elementos materiales de prueba. Estos 37 elementos materiales de prueba nos permitió, junto con la Fiscalía, que nos otorgaran 12 órdenes de captura, de las cuales se hicieron 11 órdenes de captura. O sea, las personas que ustedes observan fueron capturadas por orden judicial, después de haber recolectado suficiente elemento material de prueba. Y dos de ellas se hicieron en flagrancia, para un total de 13 capturas. 13 capturas de una investigación que dura 10 meses. Estas personas van a ser, digamos, imputadas por concierto para delinquir. El señor fiscal va a dar una ampliación más en ese tema jurídico. También por tráfico de estupefacientes y por uso de menores. Algo importante en esta organización criminal fue que se coloca, digamos, se coloca al descubierto personas que utilizan menores de edad, y por eso, si bien es cierto, la geografía dificultó la recolección de elementos materiales de prueba, finalmente lo pudimos realizar. Estas personas eran muy audaces para el tema de evitar los procedimientos judiciales y policiales, muy sagaces en este tipo de actividad de negocio criminal. Pero allí lo importante fue que pudimos rescatar dos menores de edad. Ya la Fiscalía de Adolescencia e Infancia, pues ya tiene conocimiento y se va a poner al tanto, digamos, de la protección también con las autoridades correspondientes de estos dos menores de edad. Vuelvo y digo, 10 meses de trabajo. Los sitios que se intervinieron fue el barrio La Campiña, Eloy Valenzuela. Técnicas de investigación novedosas que allí se utilizaron, entre eso vigilancias a personas, agentes encubiertos, intervención de llamadas telefónicas, 18 líneas telefónicas fueron intervenidas con autorización judicial para poder recolectar elementos materiales de prueba, que en total fueron 37 elementos materiales de prueba. Las personas van a ser colocadas a disposición no solo por tráfico de estupefacientes, sino por concierto para delinquir y por uso de menores, la utilización de menores. La geografía del barrio, como el señor alcalde lo va a explicar, es una geografía compleja, por el caño de agua que allí hay, todo el bosque, todo el tema natural que allí hay, que advertía siempre la presencia policial de los cuadrantes, cada vez que se iban a hacer allanamientos, pues era muy difícil la incautación y combatir esta organización. Por eso me parece que esta importante organización que se sube, fuimos recolectando muchas quejas, muchas informaciones importantes, y destacar la participación de la seccional de investigación criminal de la SIJIN, felicitar a los investigadores de la SIJIN que hicieron posible este ejercicio investigativo, al igual que la policía uniformada, al distrito número 3, al comando de estación de Girón, por permitir también que nuestros cuadrantes también se sumaran a este tipo de ejercicio. Destacar aquí que el principal... Excelente. Gracias, señor general, por liberar a toda la comunidad de todos esos malditos que envician a nuestros niños. Duro con esos ratas. Lo malo
es que los jueces de control de garantías, a algunos de ellos, de los 11, solamente cobijaron a 8. 3 quedan libres, quedan con detención domiciliaria. Y usted sabe ya qué hacen los ratas que salen con domiciliaria, siguen haciendo lo mismo. Yamile Serrano dice: José, cansado de la delincuencia, vote por el cambio. José Velázquez Pereira, nuestro alcalde de Bucaramanga. Rosa Moreno en sintonía, Miguel Pavón. También está Jimmy. Bueno, si no le gusta el noticiero, pero los encorbatados que estamos pasando es noticia de los ratas que capturan. Pero conmigo no peleé con las autoridades, con la ley. Lo mismo Jesús Álvarez Miranda, que está compartiéndolo. Pablo Coronel, gracias. Miguel Castaño, Omaira Pavón Monsalve, Rosa Moreno. Miguel Pavón, ya lo dijimos, está compartiendo Miguel Castaño, Juan Carlos Ortiz Prada, Betty Roa, gracias. Y a todos los que están compartiendo, mil bendiciones a Renzo Motos, que sigue compartiendo. Vamos con más noticias. Noticias que son, espere que le baje un poquitico volumen aquí a este noticiero aquí. La próxima semana, que estemos ya por fuera del canal de Televisión Ciudadana, la próxima no, dentro de 2 semanas, va a haber un mejor sonido, va a estar todo mejor, porque por redes sociales tenemos ya los equipos preparados, estamos listos para que todo salga mejor. Lamentablemente aquí el canal lo desmantelaron, el canal está mal. Entonces, ¿cómo podemos trabajar así? Dígame usted, si no hay razón para que yo me vaya de aquí, con toda razón, con toda seguridad. Esperamos que todo esto se arregle. Vamos con otra noticia, que es en Girardot, Cundinamarca. Miren lo que pasó aquí con la Reina Nacional del Turismo. Estaban, dice que el alcalde estaba hablando de que, todavía no, párela ahí si quiere, o desde el comienzo, ponga, espere cuando yo la muestre, del comienzo, debe reiniciar. La Reina Nacional del Turismo, se llama la joven caqueteña Daniela Angarita, estaba junto de la delegación de la alcaldía, y mientras el alcalde hablaba y presentaba, decía que este año por motivos de pandemia no se podía realizar el Reinado Nacional del Turismo, que ella seguiría siendo la reina, cuando de pronto la muchacha al parecer le dio la pálida. Se fue caminando hacia adelante, se fue agachando incómoda y ¡pum! Cayó sobre el fusil de ese soldado que está al frente de ella. Rápidamente la reina fue atendida por el equipo de primeros auxilios, quienes la subieron a un vehículo y la trasladaron a la clínica San Sebastián, donde le prestaron atención médica. Ella se fracturó el brazo izquierdo, los dedos del meñique y el anular, cuando cayó al piso y cayó con todo su cuerpo sobre su brazo. ¿Cómo fue? Feliz cumpleaños, Girardot. Y Girardot es de todos. Este año el reinado nacional no fue posible. Tenemos a nuestro lado a la Reina Nacional del Turismo. Ella es del municipio del El reinado nacional no fue posible. Tenemos a nuestro lado a la Reina Nacional del Turismo. Ella es del municipio del acá. Usen los paramédicos, por favor. Si hay una ambulancia, por favor, acá. Se desmayó, por tuvimos favor. Un pequeño percance. Así, por favor, los paramédicos. Los paramédicos. Qué grave, ¿no? La situación con la Reina Nacional del Turismo, que sufrió ese desmayo. Pablo García, María Eugenia Camacho Prada, está sintonizándonos, lo mismo, gracias, Pablito. A Pablo Esparza, a Mayra Pavón Monsalve, a mi amigo Jesús Manrique, en la vereda de la Guada, Seferino, de Lebrija, también a mi amigo don Evelio Malagón y a doña Esperanza Guillón, esposos con su hijo, que también están en la sintonía, un hijo que es una bendición para ellos. Saludamos también a don Benito, que está en la sintonía también en la Guada, Seferino, Robert Amaya, Janet Riaño, Marcos Ortiz, Renzo Motos. Bueno, y todas las personas que siguen compartiendo, Junior, doña Betty Roa, que es una bendición de Dios. Sigo orando para que Dios nos siga respaldando. A todas las personas, cristianos que nos dividimos en evangélicos y católicos. A todos los cristianos, mis hermanos cristianos, que por favor, oren mucho por mí, para que Dios nos siga respaldando ahora que vamos a ir a la parte privada. Y de pronto, si este canal lo arreglan y está mejor, vamos a regresar. Pero por el momento, no, la decisión está tomada, nos vamos. Y vamos a estar solo en las redes sociales. Y si algún día soy al candidato a la alcaldía, y si de pronto soy alcalde que no soy candidato, pues vamos a seguir, no importa que sea elegido, vamos a seguir haciendo noticiero. Me sigo sacrificando, pero la hora de 9 a 10 de la noche va a ser sagrada para seguir presentando las noticias a los televidentes. Vamos con noticias, pero claro que hay que tener mucho cuidado por el tema de procuraduría y no sé qué más, porque con esas leyes que tenemos en Colombia, que a los buenos nos joden
y a los malos sí le dan casa por cárcel y nunca les pasa nada. ¿Qué me decía Samantha? Bueno, sí, vamos con noticia entonces. Noticia que son en Bucaramanga. Así es como esta banda de 10 ratas del vecino país roban en el centro de Bucaramanga. Mire, escuchemos, vea, ahí cómo hacen. Ese, si quiere, páreme el video otra vez. Comiéncelo y párelo. Comiéncelo otra vez. Arranque suavecito y párelo donde se vea. Más adelante, ahí. Pare, no, se tapó la gorra, ahí. Ese que va de gorra son los que quedaron detrás del palo y ese otro son ratas. Mire cómo van patrullando por toda la carrera 15 entre calles 34 y 35. Van con una vieja que también roba. Sígalo, sígalo. Ahora sí es de los correr. Mire cómo van a robar a una persona. ¿Qué es lo que hace? Vea, la vieja que va con el bolso y ese otro de allá también son ratas, el que va de camisa como caqui. Resulta que van varias personas y los ratas no hallan a quién robar, hasta que visibilizan una señora y listo, se regresan. Ese de cachucha azul es otro. Mire cómo intenta abrirle el bolso a la señora y la señora se da cuenta y no se va a robar, pero todos son del vecino país. La muchacha se metió y luego a otra vieja adelante que también. Pero ahora vea, todos esos dos, la vieja de blanco, el tipo de azul, unos son colombianos y otros del vecino país. Este también es otro rata, son 10. Son dos bandas, uno de 5 y otra banda de 10 ratas. Pasan las 15 para este lado, pasan para el lado de abajo, pero todos son ratas. Ahora mire cómo pasan para acá. Póngale cuidado lo que van a seguir haciendo. Uno se hace, cuando hay bastante congestión, uno hace el trancón, ¿cierto? Mire la otra banda donde viene, véalo, 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 vienen los todos ahí, vean. Miren todos ahí. Allá van, miren los otros dos, véalos, véalos, ahí estaban, ¿sí vieron? Y vean, van a ver quién, a quién roban. Y este otro también es un rata, el de camisa de blanco con raya. Y no hayan cómo robar. Y la vieja, vea, nuevamente la vieja del bolso. Ahí va la señora, una señora a la que van a robar. Enseguida los ratas visibilizan a la víctima. Bueno, ah, ¿fue que repitió el video? Ay, caramba, es que no tengo la otra parte del video. ¿Cómo hacen el trancón? Uno se hace el trancón, la señora se para allí y, la y los otros le abren el bolso a la señora y la roban. Esos son los cosquilleros a los que ya la policía deben estar poniéndoles coto, porque unos son colombianos, una banda es colombiana y otra banda, la más grande, es la de 10 del vecino país que están robando bastante. Por eso, paloterapia venteada en caso de que los coja la misma comunidad. Carnaval de remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de AKT Motos. Espere la llamada ganadora y responda: yo compro en la isla. Carnaval, carnaval de remates, yo compro en la isla. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. La historia de la humanidad registra hombres y mujeres exitosas. Una de ellas es Helen Keller, una mujer que a los 19 meses de nacimiento perdió la vista, quedó ciega por completo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo en su sueño y en su realización, su proyecto de vida fue una conferencista y dio una conferencia extraordinaria, el cual dio muchos aplausos, el cual le dio mucho criterio. Sin embargo, un periodista la cuestionó y le dijo: Helen, ¿qué puede ser peor que nacer ciega? La pregunta era un tanto despectiva, pero la respuesta es maravillosa, porque su respuesta fue: peor que nacer ciega es poder ver y no tener visión. Hoy estamos aquí en Óptica Ojos 2020, el año de la visión perfecta, para que tú no solamente tengas una visión en tu empresa, en tu sueño, en tu proyecto de vida, sino que sumado a eso tú puedas tener una visión y una vista perfecta para lo que va a ser un año de grandes sorpresas y de grandes bendiciones.
ser parte de esta óptica que será de edificación para tu vida y hará que tengas una visión 2020, la visión perfecta para este año 2020. Bendiciones. Bienvenidos a Del Pollo Campo Hermoso, el lugar con el pollo más exquisito de la ciudad. Te invitamos a disfrutar los combos para toda la familia. Pollo asado más papa salada, más arepa, más sopa, más maduro con queso y bocadillo, más gaseosa por tan solo 23 mil pesos. O si lo tuyo es lo crujiente, tenemos pollo a la broster más papa a la francesa, más arepa, más sopa, más gaseosa por tan solo 26 mil pesos. Venga y compruebe el rico y delicioso sabor de Del Pollo Campo Hermoso, el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita. Hola amigos, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esto no es un comercial, esto no es una propaganda, esto es una recomendación. Y los invito para que llamen ya al doctor Alex Alberto García del consultorio Gotas que Curan. Él les va a decir cuántos tratamientos necesitan, cuánto les vale su medicina. Y miren, los teléfonos aparecen ahí en la pantalla para que llamen ya. Domicilio sin ningún costo. Muy buena. Four Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichapa en la Casa del Motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Four Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichapa en la Casa del Motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia, Bucaramanga. No olvide que en Santanderiana de Cascos usted puede cotizar las llantas para su moto, el tapizado para la llanta, para la moto también, las llantas delanteras, llantas control para las motos de allí y las Biwis. Además, los tapizados, el que usted quiera, el crédito es en 15 minutos. Hágalo en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, en donde tenemos el Halloween motero, escalofriantes descuentos. Pregunte por el descuento semanal válido hasta finalizar octubre. Contactos al 322-827-3320, Santanderiana de Casco. Saludos a todas las chicas que allí trabajan. Vamos con noticias. En Cali, así fue el operativo para capturar a 7 ratas peligrosísimos, que eran los que atracaban taxistas y eran los que estaban generando. Uno de ellos, alias Chimbis, que es un rata de que no ha cumplido todavía los 18 años y tremendo rata. Mató a un bebé por atracar a una señora que iba dentro de un taxi. También mató a un taxista de 21 años que estaba tratando de ganarse la vida después de salir del bachillerato para entrar a la universidad. General Vázquez, buenas noches. ¿Cómo fue ese operativo? Con la judicialización de 7 personas, entre estas una adolescente de 16 años de edad, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional, estamos esclareciendo los hechos de homicidio que han acaecido en la ciudad de Cali durante este 2020 en contra de taxistas a través de la modalidad de hurto. Con esta operación también estamos esclareciendo el hecho en el que se impacta a un niño de tan solo 2 años de edad en el oriente de la ciudad para el mes de septiembre. Estos dos capturados fueron los mismos responsables, los que una semana después asesinaron al conductor de taxi Brian Arredondo, de tan solo 21 años de edad, emprendiendo un trabajo y desempeñándose desde esta labor en procura de un futuro para él y su familia. Entre las personas judicializadas se encuentran 2 integrantes de una misma familia. Todos estos delincuentes serán enfrentados a la justicia por los delitos de homicidio agravado, tentativa, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Muy bien, General Vázquez, para el excelente trabajo de nuestra Policía Nacional. 9:35 minutos, le agradecemos a las personas que están compartiendo. No voy a leer los comentarios de nadie, solamente voy a leer los comentarios de las personas que comparten. Que aquí me doy cuenta quiénes son los que comparten.
Pablo Coronel, Yamile Serrano, que está compartiendo también. Dice la señora Yamile Serrano, amigos, prepárense todos a disfrutar del mejor noticiero Impacto por las redes sociales. Amén, gracias. A Janet Riaño, la usuaria que comparte, bacanísimo, gracias por compartir, Janet. ¿Quién más? Aquí hay otra persona que comparte. Pablo García, don Pablo Coronel, Jesús Álvarez Miranda y todos los que siguen compartiendo. Pablito Esparza está el número telefónico aquí para que lo llamen cuando a usted se le dañe el computador, la pantalla, cuando no le prenda, cuando necesite el disco duro. Todo se lo hace él y más barato porque es un campesino honrado, honesto, que te cobra lo que es necesario nomás. Y no abusa diciéndole, como muchos técnicos, que usted le lleva un computador para algo y resulta que terminan el computador disque dañado de 10 vainas más. Y un arreglo que le valía, por decir algo, 60, 80 mil pesos, termina le costándole 200 mil pesos. No, y hasta más. Yo llamo y por eso recomiendo a él, porque es el que arregla las consolas de Xbox, las consolas de videojuegos. Y esas consolas que ya no sirven, él las compra para repuestos también. Llámelo, aquí está el número, 311-480-5562. Vamos con otra noticia en Bucaramanga. En el barrio Mutis, miren este rata lo que hace. Se baja de un taxi, mire a ver si encuentra la foto del rata también ahora, porque se me olvidó que la bajara. La foto de un rata donde se ve, la foto de un taxi, pero mire el video primero. Este rata llega a las casas, vuélvalo a colocar otra vez. Llega a los edificios, timbra en todos timbra. Y cuando timbra, el rata timbra en todos y el que no le contesten dijo, voy a buscar, porque ese no contestó y voy a buscar. Yo no sé cómo es que abre la puerta con una facilidad. Abre la puerta, se mete y se mete a robar. Aquí lo pillaron, pero yo no sé por qué lo dejaron sanito. Y dice que estaba vendiendo una rifa, para tiendo a la brava. Y fuera eso con cara de arrecho y todo. Mire, ese es el taxi, véalo. Ese es el taxi de número interno 05-05417, la placa del taxi XBO384. Aquí ve al tipo cuando sale con las cosas que se roba. Con las cosas, se roba hasta los cascos de la moto, el cochino y el rata, miren. Lo espera en el taxi y el taxi lo recoge y el rata se va. Mírenle usted el taxi lo que hace. Miren lo que hace el tipo y ese taxi es XBO384. El de número interno es 05417. El taxi que transporta al rata, miren. Lo deja ahí, ¿cierto? El tipo abre. Ahora mire cómo sale el tipo y el taxi lo espera. Sigue adelante los 5 segundos. 5 segunditos. Adelante el video. Eso, vea. El tipo sale y el rata ya lo está esperando, el rata del taxi. Es un rata también, porque vea, hasta con toda la confianza del rata. Ahora vea cuando lo cogieron adentro, cómo afuera de eso se hace el arrecho. Debieron haberle dado una paloterapia de lo lindo de ese miserable. Bueno, César, ¿qué es lo que pasó con este man? Yo lo que veo es que este man no es de su casa ni nada por el estilo. ¡Ey! ¡Ey! Hermano, te estoy aquí cobrando una rifa, yo no le debo nada a nadie. Esto vengo buscando para venderla, pero si quieres grábenme, súbame la fe, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón. Yo no llegaron, mano. Mire, quedó encerrado en la misma casa de acá. ¿Sí, se estaba robando a quién? Mire. Iba para una casa que no le correspondía. Yo no sé por qué un rata que ya ha sido capturado por atracar con pistola, un rata del vecino país, lo soltaron, quedó libre, no lo expulsaron o no sé qué pasó. Lo cierto es que el rata ayer mató a una persona en Ocaña, mató a un colombiano. Este es el momento en que lo capturan, en que lo llevan a la estación de policía y lo presentan en el cartel, porque este rata que se llama del vecino país, se llama Moisés Arquímedes Burgos Pacheco, con un arma de fuego ilegal, con una pistola Prieto Beretta, mató a un colombiano. El rata en el 2019 había sido capturado después de cometer un atraco, pero lo dejaron libre. La captura de este rata de Caracas se dio cuando se movilizaba en una moto en donde se transportaba con esta pistola. Yo no sé por qué hay tipos que no tienen, no son, están ilegales en el país, no pueden conducir motos, si son ilegales. Si no tienen el pasaporte sellado, no pueden conducir ningún vehículo, así tengan licencia del vecino país o del país que vengan, pero el rata miserable, además chengo el desgraciado, dieron una vez dejado más chengo, se lo dejado la comunidad. 9:40 minutos. En Suzuki Motoriente los esperamos porque ahora es más fácil sacar una motocicleta sin fiador, sin cuota inicial. En Suzuki Mondocross de la carrera 15 con calle 24 también, o Suzuki de la carrera 27. Los Suzuki listas para rodar, bonos, pero espérese Samantha, bonos, matrícula y accesorios.
en Suzuki Motoriente, todas las motos listas para rodar, motos, la DR, las Gitzer, las Bistron, las motos Superbike, las motos señoriteras, la 125, la Viva R, la 115, en fin, todas las motos en Suzuki Mundocross y Suzuki Moto Oriente. Suzuki Mundocross en la carrera 15-2407 y Suzuki Moto Oriente en la carrera 27 con calle 52 esquina. Vamos con noticias, ¿o no? ¿Qué tenemos? ¿Nuestros anunciantes o qué? Bueno, vamos con otra noticia entonces. ¿Señora? Ah, bueno, vamos con la publicidad de un buñuelo, porque hay unos buñuelos deliciosos que usted puede pedir a domicilio. Además, hoy me comí un perro que viene envueltica, la salchicha con tocineta, ¡qué delicia! Muy ricos esos perros, pero los buñuelos, las empanadas y también las papitas rellenas y todo lo que venden allí es muy rico. Además, la ensalada de frutas y picado de frutas. Aquí estoy en Don Buñuelo. Don Buñuelo no solo son buñuelos, el auténtico perro americano. ¡Qué delicia esas flautas! Ni hablar de las empanadas, las arepas rellenas, los jugos naturales. Nos vemos en Don Buñuelo, aquí en la calle 34, diagonal al Hotel Chicamocha. ¡Túpale! ¡Túpale, Ruchi Rojas! Seguimos con más noticias en Medellín, no, en Florida Blanca. ¿Cómo fue la captura del rata que mató a otro? Al parecer por un ajuste de cuentas de drogas, según lo que dice, problemas de microtráfico, según lo que dice el general Luis Ernesto García en su declaración. No lo estoy diciendo yo. Lo cierto es que mató a otro muchacho el pasado fin de semana en la cancha de tierra del barrio La Cumbre. Lo mató y se escapó, pero la policía hizo un plan candado, lo cogieron, capturaron al rata. El muchacho que ha asesinado era dizque una promesa del fútbol santandereano, pero al parecer también tenía algún problema de drogas o algo parecido, porque esto es lo que dice el general, no lo estoy diciendo yo, ojo, ¿no? Precisamente el mismo día, tan pronto sucedieron los hechos, la Policía Nacional reacciona de manera contundente, logra una captura en flagrancia con un porte de arma de fuego allí en el barrio La Cumbre, en el sector, digamos, de la cancha de tierra. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía y de los juzgados correspondientes. El día de ayer se desarrolló la audiencia y le fue decretada la medida intramural, la medida de aseguramiento. Si bien es cierto, sucedió este homicidio por un tema de intolerancia social asociado al tema de drogas, sí es importante resaltar que la oportuna reacción de la policía permite la captura de esta persona de 24 años. Como el responsable material del homicidio fue puesto a disposición con su arma de fuego, la Policía Nacional reaccionó con su policía de cuadrantes y logramos el día de ayer, junto con la Fiscalía, que el juzgado le diera la medida de aseguramiento. Bueno, muy bien. Vamos con otra noticia rápida, son las 9 de la noche, 43 minutos, esperamos que la gente siga compartiendo, como comparte Yamile Serrano, Robert Amaya, como comparte Pablo Coronel, Pablo García, ¿quién más está compartiendo? A mí no me importa mucho que comenten, sino que compartan, por favor, compartan el noticiero, porque todas las noches tenemos más o menos 100.000 televidentes solo por Facebook que nos ven, más como unos 10.000 que nos ven por Instagram, unos 15.000 que nos ven por YouTube, y unos 5.000 que nos ven por Twitter, pero solamente están compartiendo muy poquitico, por favor, ayúdenos a compartir. Sonia Bianchá Obregón, comparta, por favor, gracias. Luz Vargas, ¿quién más comparte? Yanir Riaño, que sigue compartiendo. Profeta Tres Palacios, hombre de Dios en Barranca Bermeja, saludo Motero. Muy bueno sus devocionales, excelentes, y el silbido comienza como un pájaro, bien bacano. Profeta Tres Palacios. Guillo Higuera, gloria a Dios, que está compartiendo ese hombre de Dios también. Usuario que comparte también, gracias. ¿Quién más? Vea, ahí es Guillo Higuera que sigue compartiendo, gracias, bendición de Dios. Moto Águila en la carrera novena con calle 41, ¿cierto, Moto Águila? Ahí donde usted está con su taller, bien, un hombre de Dios, un hombre correcto, un mecánico de motos bueno. Fernando Alberto Tarazona, ¿quién más está compartiendo? Alejandro Porra Sánchez, Gestoría Bucaramanga, que está compartiendo. Carlitos Quintero, Carlos, hermano, hay que editarle las manos a esos ratos para que dejen de robar, muy bien. Sigue compartiendo Pablo Coronel, Yarley Riaño, ¿quién más está compartiendo? Vamos aquí. No, pero hay personas que comentan mucho pero no comparten. No, por favor. Samuel Monsalve, Dios tenga misericordia a nosotros en Colombia. Yo soy un fan de Impacto. Vamos, alcalde de Bucaramanga, tiene 5 votos. Hay que multiplicarlo por 10 o por 100, con los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo. ¿Quién más está compartiendo aquí? Guillo Higuera, gloria a Dios, que sigue compartiendo este muchacho, pero muy fuerte. Y sigue compartiendo Marcos Ortiz,
Gestoría Bucaramanga, gracias, que comparte, gracias, gracias, bendiciones para todos. Carmenza Martínez y Pablo Coronel, que dice Tres Palacios, ¿está aquí en Bucaramanga? Ay, Pablito, ese hombre de Dios, valdría la pena conocerlo, porque me gustan las prédicas que da, me gustan las orientaciones y sobre todo el devocional que da en la mañana. Muy bien, excelente. Vamos con noticias. Las 9 de la noche, 45 minutos, porque vamos con otro de nuestros anunciantes rápidamente. Pero vamos con esta noticia que es en Medellín. Dos ratas del vecino país, uno a pie y otro en moto, mire lo que hicieron. Gracias a las cámaras de seguridad de alarma Lancet, las que usted puede comprar en Bucacentro, mire, robaron a estas abuelitas que era acompañada por un enfermero. Ve el rata cómo la robó el miserable, cómo la robó, mientras el otro rata de la moto está allá. A los ratas los capturaron, no sé si le dieron paloterapia, pero los ratas son del vecino país y tienen armas de fuego. Por eso es que, por favor, no dejen entrar ya más de esa gentuza que está dañándose o está tirándose en nuestro país. En Bucaramanga está el centro comercial Bucacentro frente al Parque Centenario. Y en el tercer piso de Bucacentro encuentra Lancet cámaras y alarmas para que usted le dé seguridad a su empresa, a su negocio o a su hogar. Déjese asesorar por cada uno de nuestros personal capacitado para que de esta manera su seguridad esté en buenas manos, en las manos de Lancet cámaras y alarmas, en el tercer piso del centro comercial Bucacentro en Bucaramanga. Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión estoy con el doctor Alex Alberto García, que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro, como cansancio mental, gracias a las gotas que curan. Llame ya, él se las envía a la casa, las gotas que curan. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. En Boulevard Bolívar con carrera 23 está Big Pollo Boulevard. Boulevard Bolívar, el pollo más delicioso de Bucaramanga porque es adobado con hierbas. Boulevard Bolívar, carrera 23, pollo asado, pollo a la broster, bandeja con pollo, bandeja con carne, bandeja con mojarra frita, bandeja con arroz con pollo y todo lo que usted quiera. Pídalo 634-2821 o 304-52-7630. También a mediodía les tenemos hamburguesas y perros calientes. Aprovechen nuestras promociones. 9 de la noche, 49 minutos. Profeta Tres Palacios, por favor. Francisco Tres Palacios Noriega. Lo espero mañana. Decida usted, Paulito Coronel, me escribe por favor a mi WhatsApp. Quiero tener el placer y el honor grandísimo, la bendición de Dios de conocerlo. Permítame almorzar mañana. Usted si quiere almorzar pollo o quiere almorzar en mi viejo sazón, pero considero mejor que en mi viejo sazón. Nos vemos a las 12:30 del mediodía, ¿le parece? Amado pastor, en el nombre del Señor, con Paulito Coronel, voy a invitarlos a los dos para que nos veamos y tener ese placer de conocerlos. Noticias, 9 de la noche, 49 minutos. En Piedecuesta, herido motociclista sobre la autopista. ¿Qué pasó con ese motociclista? Pues ese motociclista al parecer fue cerrado por el conductor de otro vehículo o intentó rebasar el vehículo por donde no cabía y lamentablemente sufrió ese accidente porque se fracturó las piernas cuando cayó del vehículo sobre el separador. Noticia en Bogotá, este rata en moto, mire lo que hace como todos los ratas, téngale cuidado a los ratas, a los motociclistas que estacionan o que se meten por los andenes porque son ratas, se meten en contravía, se meten, mire lo que pasó, mire lo que pasó. Ah, no, perdón, esto es en Medellín, que me pasé de calidad o qué. Ah, sí, claro, mire lo que hace, páreme otra vez ahí, páreme, pare el video, devuélvalo, comiéncelo otra vez, por favor, comience el video nuevamente.
Mire, ahí está un casco al lado de la moto, ahí izquierda, en la punta del taxi que va ahí, ¿cierto? Mire lo que va a hacer una rata que se baja de una moto que parqueó adelante. Mire cómo se va a bajar. Párela ahí, párela. Ahí se baja la rata, mírela. La rata de amarillo de la moto que se paró ahí antes del domiciliario. Mire, se está bajando la vieja. Róbese ese casco, la vieja tan se roba el casco que está encima de la moto. Tenga, y cuando va, tenga, la atropella una moto, gracias a Dios, no la mató, pero la atropelló pasito. La rata se paró, ni siquiera chenga o no sé qué pasó. El domiciliario sí jodido. Y la rata, vea, se subió en la moto y se fue, vea. Tenga, otro, repítame ese pedacito. Listo, mire la rata cómo se cae. Y luego la rata cómo se para. Y vea, se sube a la moto del rata y se robó el casco. Eso ocurrió en la ciudad de Medellín. Muy bien, saludos para el profeta Tres Palacios. Claro que sí, en mi viejo sazón, dice. Janel Riaño también. Marce Suárez, me extrañó, José, que desde el viernes no recibo un saludo. Sí, Marce, todos los días la estoy saludando, Marce. Además, ¿cómo no la voy a saludar si usted es una de las consentidas de la favorita de Impacto? Todos los días, pregúntele a mi amiga Yamil y verá que sí. Todos los días, lo que pasa es que tal vez cuando la saludo usted no está pilas. Y también saludo a su bella hijita que está en la sintonía. Un abrazo para mi bella niña que siempre está con nosotros. Marce Suárez, profeta, Francisco Noriega Tres Palacios, Yamil Serrano. Ay, pero no se les olvide que Suzuki Mundocross en la carrera 15 con calle 24, Suzuki Motoriente les tienen las motos sin cuota inicial, sin fiador, la GSX750, otras motocicletas que tienen en Suzuki Motoriente, las Bistro, las DR de Suzuki, motocicletas para todo terreno, motocicletas para viajar, o también la Gixxer, la motocicleta Suzuki R, GSR, es una motocicleta rápida, todas en Suzuki Motoriente y Suzuki Mundocross. Diga que va de parte de Impacto, motos que duran, motos señoriteras, motos scooter, motos para viajar, motos para chicanear, las que quiera. En Suzuki Bucaramanga, Mundocross y Motoriente. Mundocross en la carrera 15 con 24 y en la carrera 27 con calle 52 esquina. Noticias. En Piedecuesta, ¿ya lo dijimos? Sí, claro. ¿En Piedecuesta? ¿Perdón? Es así el motociclista que resultó en la autopista, ahí en Mensurí, esa es la que le comenté. Ah, no, esa sí, esa es otra, claro. Ese motociclista resultó herido luego de que al parecer la camioneta de bomberos cometió una imprudencia, iba muy rápido el motociclista, al parecer le pegó por detrás la camioneta de bomberos y la camioneta de bomberos frenó y fue a dar contra la señal, pero el motociclista sí resultó herido. Ayer eso ocurrió en la mañana después de la lluvia. Velocidad y pavimento mojado la lleva, así vaya en carro o en moto. La 9:53 minutos, noticias que son en Bogotá. Este rata de la moto, mire lo que estaciona, téngale cuidado a todos los ratas que, como usted sabe, estacionan sobre los andenes. Vea, aquí otro rata en moto, motociclista que se devuelva y se pare con la moto encendida sobre la moto. En el andén estén truchas, miren, las dos viejas se están chateando y él dice, ¿a cuál robo? Voy a esperar que pase ese señor domiciliario y cuando pasa él y el otro señor se retira, entonces el rata ve el papayazo, el otro señor que está adelante y ve a la vieja sola y la vieja chateando y ve lo que hace. Adiós celular, se lo llevó y no pudo hacer nada porque la gente sigue dando papaya y a esos motociclistas hay que tirarles una silla, hay que hacerlos caer, no hay que dejarlos parar. Vamos con otra noticia, las 9:54 minutos, no olviden Halloween Motero, que es escalofriantes precios, pregunta por el descuento semanal, válido hasta finalizar octubre. Para los descuentos en Santanderiana de Casco, Chipichape y Forplas, la casa del motociclista Halloween Motero. Inspire Diseño Gráfico, si usted necesita una página web, planes desde 600 mil pesos para vender online, porque ya las ventas presenciales no, la gente está contagiada altísimo, son muy altos los contagios. Paquetes desde 300 mil pesos para Community Manager. Deje sus redes sociales en manos de profesionales, empieza hoy. Llame a ese número, 300-636-5027. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. La 9:55 minutos, noticias. Por favor, ¿quiénes están compartiendo? Rapidito, yo voy a mirar quiénes están compartiendo porque me interesa. Hey, gloria a Dios, estamos bien. Hola, que se le está colando un audio. Adrianita Cáceres, sí, era a mí.
está sintonizando y está compartiendo fuerte, Adrianita, qué bendición. Pablito Esparza, Juan Carlos Esparza también está compartiendo, ¿quién más aquí? Pablito Coronel, gracias por estar compartiendo, qué grande bendición de Dios. Hoy tenemos más de 1000 personas, yo voy a llamar a cada uno de los que ganaron y les voy a decir quién. Ahora sí vamos entonces, Albeiro Márquez, hola Albeiro, estaba perdido mi hermano, gloria a Dios que apareció. También saludos a todos los amigos que siempre nos ven, a Hugo Alexander Afanador García, gracias por estar siempre en la sintonía de Impacto. Noticias, 9:56 PM, en Lebrija, unos ratas, entre ellos un rata de 40 años que ya había salido de la cárcel, si tenemos la foto mientras yo hablo alcance a montarla, por favor, ¿sí? Resulta que este rata había salido de la cárcel, ¿por qué? Por haber secuestrado y extorsionado a otra persona, lo capturaron. Él no sabe sino secuestrar y extorsionar. Ahora el tipo, el día que ven y le digo, el día 18 de agosto, secuestró a un muchacho de 20 años que condució un motocarro por la vereda de Lebrija. El muchacho, además de prestarle un servicio, era familia de una era hijo de una familia que eran avicultores. El rata les pedía 120 millones de pesos por la liberación. Y como el muchacho por allá intentó escaparse o algo pasó, lo mataron. Pero los ratas seguían cobrando la extorsión. Lo enterraron, todavía no han encontrado el cadáver, o creo que ya están a punto de encontrarlo el CTI de la Fiscalía con perros especializados. General Luis Ernesto García, ¿cómo fue la captura de este rata de 40 años, Ricardo Jaimes Galavito? Ahí está la foto, muéstrame el rata. Sí, pero están esposados, pero la gente los conoce por detrás porque los ratas se conocen donde están. Y Daniel Zanabria Jaimes, de 24 años. Estos dos ratas, vea, el de la derecha es el rata mayor que ya estuvo pagando cana, estuvo en la cárcel de Palo Gordo. Pedían 120 millones por la liberación de ese muchacho que secuestraron. De todas maneras, los policías, cuando tuvieron toda la información sobre el secuestro, empezaron las labores de investigación y a pesar de que los ratas se movilizaban en esa moto para llamar a la familia de diferentes puntos y así evitar ser detectados o hacerles el seguimiento, pues los ratas fueron capturados por la policía en ese operativo. General Luis Ernesto García, ¿cómo fue ese operativo y cómo lograron con la investigación dar con los ratas? Desde el pasado 18 de agosto de 2020, el Grupo Gaula Santander conoció el posible caso de desaparición de un joven en el municipio de Lebrija, Santander. Desde ese mismo momento se realizó un acompañamiento permanente a los familiares con el fin de hacer una investigación exhaustiva y esclarecer este hecho. En el marco de la coordinación con la Fiscalía Primera Especializada Gaula Rural, se efectuaron los controles técnicos y actividades judiciales, donde se pudo establecer la exigencia económica que pedían los delincuentes a los familiares por el rescate de esta persona. Durante 2 meses de intenso trabajo investigativo, se recolectó suficientes elementos materiales de prueba y evidencia física, lo que permitió que un juez ordenara diligencias de registro y allanamiento el día de ayer, así como la captura de Ricardo Jaime Garavito, de 40 años, y de Yesid Daniel Sanabria Jaime, de 24 años, como los presuntos responsables del secuestro y desaparición. Es de resaltar que a Ricardo Jaimes le figura un prontuario de antecedentes por concierto para delinquir, secuestro simple y acceso carnal violento desde el año 2004. Fue condenado en ese mismo año a 22 años de prisión, purgó una pena de 8 años en la cárcel de Palo Gordo y logró su libertad condicional en el año 2011. Una vez impuestas las medidas de aseguramiento en centro carcelario por parte del juez que realizó la audiencia, una de estas personas solicitó voluntariamente ante el fiscal del caso y su abogado defensor un interrogatorio. En el marco de esta diligencia, esta persona describe el lugar donde la víctima había pasado sus últimos días de cautiverio y donde se encontraba enterrado el cuerpo de una persona. En inspección al lugar de los hechos llevada el día de hoy, fue necesaria la utilización de perros expertos en ubicación de personas desaparecidas y antropólogos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes hicieron la exhumación de un cuerpo que fue llevado a medicina legal con el fin de determinar la plena identidad de esta persona. Muy esta bien. Investigación. General, excelente que ubicaron el cadáver gracias a la confesión de uno de los asesinos, pero el asesino de 24 años, porque el otro rata no confesó. Bien, saludos a Adrianita Cáceres, que está en sintonía en la familia Cáceres Martínez, que está compartiendo. Solamente saludos a los que comparten. Paulito Coronel, Miguel Guerrero, que también comparte. Dice, José, traen al muchacho, lo están velando aquí en Lebrijas. Esos ratas son unas porquerías, sí señor, es cierto. Y gracias a todas las personas que siguen compartiendo. Alejandro Porras, que dice que ya hay 375 nuevos contagios en Bucaramanga, en Santander, y 13 muertes por COVID-19, por Dios. Y en Bucaramanga, ¿sabe cuántos casos tenemos activos? 1919 casos, muchísimos.
Por favor, cuidémonos en el nombre del Señor Jesucristo, que hagamos las cosas de manera correcta como Él manda. En Cali, General Vázquez, ¿cómo fue la captura de dos ratas sicarios que mataron, de un sicario, uno de los dos sicarios que mataron a tanto a un lavador como a un comerciante que fue a lavar el carro allá en el norte de Cali? Buenas noches. En el sur de la ciudad, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta asesinaron a dos personas de 25 y 45 años de edad respectivamente. Uno de estos se movilizaba en un vehículo alta gama y había llegado a un lavadero para que se prestara el servicio por parte de una persona quien también resultó víctima en este mismo atentado. Los móviles son materia de investigación a partir de un equipo especializado de investigadores integrados por el Cuerpo Técnico de Investigación y la SIJIN de la Policía. Llegaremos directamente a los responsables de este lamentable hecho. Muy bien, señor general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Saludos a las personas que terminaron compartiendo, a las personas que más compartieron, solamente como les decía, lo vamos a saludar nuevamente. Gracias a Guillo Higuera, que sigue compartiendo, el hombre de Dios, Álvaro Delgado León, Adrianita Cáceres, que está compartiendo. Gracias, Adrianita, a la familia Martínez Cáceres, que nos está sintonizando, claro que sí. ¿Quién más que compartes? Miguel Guerrero, José. Ah, que dijo que ya llevaron al muchacho que lo están velando en Lebrija. Gladys Jaimes. ¿Quién más? Carol B.C. Omaira Pavón Monsalve. Livia Isabel Vergara Martínez. ¿Quiénes más comparten aquí de los duros para compartir impacto? Permítame un segundito. A los duros para compartir impacto, que son los... Ay, se me perdieron. ¿Qué pasó con los muchachos? Duros. Ay, señor. Bueno, a todos ellos, mil bendiciones. Señoras y señores, Samantha Gudelo estuvo en el control máster de emisión. Edgar Serrano estuvo en la locución institucional. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución comercial. ¿Quiénes más? Y este servidor, José Velázquez, en la Dirección General de Impacto. Les decimos buenas noches, muchas gracias y gloria a Dios, gracias por compartir. El Señor los bendiga y nos cuide. Feliz noche, dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia.